的养成，马六没有养成，马六那就那样的就是小时候他家我的父母很好，我的妈好结婚他好了他就放倒的他不放倒的他就放倒的他就放倒的他就放倒的他就放倒的Bueno, estamos acá llegando al Cerro del Zempoaltépetl, también conocido como Cerro de 20 Picos, donde nosotros todos los mijes venimos acá a pedir, a ofrendar, a cualquier cosa que, cualquier actividad que nos que empezamos, pues tenemos que pedir permiso a este cerro, donde también está nuestro gran señor Congay. Congay, Congay, Max. Ya llegamos aquí, en el lugar sagrado, donde tenemos el respeto, le damos el respeto al Tech con hoy. Aquí pedimos siempre de toda cosa, con todo respeto, con todo debido y con mucho ánimo a pedirles también al Señor con hoy, que siempre desde nuestros ancestros lo han respetado y le han dado siempre su ofrecimiento. Es que agradecemos a la Madre Naturaleza y al Creador por permitirnos estar una vez más en este cerro sagrado de todos los pueblos mijes, donde pedimos el bienestar de todos nosotros y agradecemos igual al Cerro del Zempoaltépetl por brindarnos esta oportunidad de poder encontrarnos con nuestros hermanos del continente latinoamericano, conocido continente Avia Yala. Hemos llegado al lugar del compromiso de las 20 comunidades en la cumbre continental de comunicación indígena. Lugar de las 20 divinidades. Venimos a pedir permiso y a ofrecer que de principio es la armonía, la buena vida y también que todo nuestro evento, que todo comunicador que llegue a Tlahuitoltepec, en especial en la comunidad de Mije, se sienta bien, esté bien y que los resultados de la cumbre sea para el bien de todos. Estamos acondicionando la cocina donde se va a llevar a cabo la cumbre intercontinental, donde van a estar trabajando las cocineras, acá trabajando con los maestros herreros, ya que nos encargaron esta obra. Un poco del puente también, que ya falta por terminar, lo que se terminó acá abajo donde está un arroyito. Acondicionando ya aquí todo el lugar, trabajando en eso, en coordinación con los compañeros.
estamos trabajando en esta comunidad de Santa Ana y pues estamos haciendo la cocina para la cumbre, segunda cumbre. Estamos invitando a todas las personas para que nos vengan a acompañar aquí a esta comunidad. Es una comunidad preciosa, pues el ambiente agradable. Yo me llamo Marcelo Gutiérrez Orozco, yo soy aquí de la comunidad de Santa María Tlaltepec. Soy el chef y él es mi segundo y pues nosotros vamos a organizar la comida y el menú y estamos preparando todo el equipo, lo que vamos a trabajar en la cocina y pues ojalá que les guste el menú y todo eso. Pues bienvenidos y que sea, nosotros les esperamos aquí con los brazos abiertos. Bueno, mi nombre es Marta González Jiménez, soy de esta comunidad también. Igual nosotros vamos a estar a cargo de la cocina y esperamos mostrarles un poco de lo que es la comida típica aquí de la tierra de los Ayucay. Vamos a tratar de formar un buen equipo para que toda la comida sea de su agrado. Mi nombre es Anabel Concepción Vázquez López, soy originaria de esta comunidad de Santa María Tlaltepec y actualmente estoy colaborando en esta radio comunitaria Jumbo aquí de Tlaltepec de Oaxaca, México, y pues ya estamos en unos pocos días para iniciar la cumbre continental de comunicación indígena. Nosotros pues ya estamos preparando los espacios en donde estarán participando varias personas, varios comunicadores de diferentes estados y países de América Latina. También pues nosotros como radio comunitario tenemos varios espacios que tienen que ver con la cultura, con la lengua y los recursos naturales, nuestra madre tierra. La preparación para empezar a tejer los gabanes. Sí, son para la cumbre, se van a hacer 2000 gabanes. Bueno, pues igual invitamos a todas las personas que nos llegan a ver en las diferentes partes del estado, de la república, igual de otros países, para que vengan aquí a la cumbre, igual a ver los trabajos, lo que se hace aquí en la comunidad, la cultura, la vivencia de la comunidad. Pues invitamos a todo el público pues que vengan a dar una vuelta, ¿no? Para que estén en la cumbre, pues que se va a poner muy importante, ¿no? Buenos días a todos los presentes, a todos los comunicadores y comunicadoras indígenas y no indígenas, a los representantes de los diversos niveles de cada uno de los pueblos, de cada uno de los estados de la República Mexicana y los países de América Latina. Hoy nos hemos congregado en este espacio
con el único propósito de exponer la problemática de la comunicación indígena. A nuestros hermanos que desde ayer y antier vienen caminando, nos da mucho gusto que en este momento, sede de la segunda cumbre continental de comunicación indígena del pueblo Ayuk, aquí en Tlahuitoltepec, Mijes, se sientan contentos, se sientan felices y que todos intercambiemos nuestra palabra y que todos y todas conjuntemos el espiral y que todos y todas juntemos nuestras palabras y pensamientos desde el corazonar de nuestra existencia como pueblos originarios. En primera instancia, quiero decirles que este escenario no es una improvisación ni un capricho de los pueblos indígenas. Por el contrario, es un escenario estratégico para la defensa del territorio y la vida de todos los pueblos que habitamos en el planeta. Esta segunda cumbre continental recoge las tareas y compromisos que quedaron en la primera cumbre que realizamos en Colombia, en el resguardo indígena La María Piendamó, mejor conocida como Territorio de Convivencia, Diálogo y Negociación, en el Cauca, Colombia, en el suroccidente colombiano. Cada januini, takanyo, tata, nana, ñani y mani. Si taka yo ñanindu y andeku nunde. Un saludo a todos mis hermanos, a mis mayores, hombres y mujeres. Esta es mi palabra de este día. Hoy iniciamos los trabajos de la segunda cumbre continental de comunicación indígena como un espacio autónomo de diálogo y de intercambio de experiencias y de aspiraciones. Necesitamos consolidar la unidad, pero también necesitamos discutir muchas cosas. Lo que nos puede dividir nunca debe ser más que el derecho de nuestros pueblos. Recordemos que lo que hemos conquistado desde los niveles regionales de cada país hasta el nivel de la ONU ha sido producto de una larga lucha. Esto es lo que debemos tener en cuenta. Ningún gobierno nos ha regalado nada. Todo ha sido conquistas. Todo ha sido una lucha. Y esta es la enseñanza que debemos hacer prevalecer. Demos vida a esta cumbre y construyamos con ahínco nuestras expectativas posibles a alcanzar a corto, mediano y largo plazo. Tenemos experiencia de casi cinco siglos de resistencia. Nada nos ha detenido y nada nos detendrá. Muchas gracias. Principios generales de la comunicación indígena. La comunicación indígena, campesino, del campo y la ciudad, es un derecho humano, por tanto, tendrán como principios. Basados en nuestras cosmovisiones del Abya Yala, que son no robar, ama sua, no ser mentiroso, ama yulla, y no ser flojo, Amaqueya, promoviendo la eliminación del racismo, toda forma de discriminación, eliminar el neocolonialismo y las actitudes patriarcales hacia la recuperación de nuestra tierra territorio para una participación de todos sus habitantes y el buen vivir. Yo he sido ponente en la mesa 1 y hablé sobre los sistemas, la construcción de los sistemas comunicacionales indígenas. Ese fue mi tema. Y mi exposición fue una exposición transversal, ¿no? Porque tocó las comunicaciones en el contexto de la crisis económica global
en el contexto de un proceso de neolatifundización de las tierras en el mundo, es un proceso de concentración de poder y lo que es, digamos, grave o más grave para los pueblos indígenas es un momento en que los medios se van concentrando, formando grandes holdings, grandes grupos que controlan, dominan, manipulan la opinión pública a tal punto que cité una frase de un filósofo austriaco, ¿no?, que señala que ahora no nos gobiernan las democracias, sino las telecracias en el siglo XXI. Naturaleza y contenidos de la comunicación. La comunicación constituye una de las características más significativas de los pueblos indígenas, porque implica un relacionamiento no solo entre los seres humanos, sino también la relación íntima con la madre tierra, que empieza en la familia. Pues nosotros siempre decimos, pues la comunicación viene desde el nachaj, desde la cocina, donde pues están sentados los mayores, puede ser la mamá, el papá o el taita, y alrededor de ellos están los hijos que se están aprendiendo. Entonces, desde la cocina, desde el nachaj, nace en medio la comunicación como debe ser. Propuestas: organizar cumbres de comunicadores indígenas en cada país, con soberanía, sin ONGs. Yo quisiera más bien de esta cumbre que salgan mandatos, y ese mandato debe ser que en cada país, que todos los que estamos participando nosotros en este momento, en este cumbre, que es tan valioso, que vayan a hacer sus réplicas. Hay veces nosotros venimos, participamos y hasta ahí se ha llegado. Nunca en las comunidades y en las organizaciones de ciudadanos. ¿Sabe qué? Esto hubo, esto hay discusión. Estas son las experiencias en otros países. Prácticamente no ha habido. Debemos preocuparnos de tener nuestros propios medios antes de incursionar en los masivos. En mi país dicen que a lo que más se le teme, se le habla constantemente, se le da más legitimidad. Entonces nosotros siempre estamos hablando de los medios comerciales, le estamos dando mayor legitimidad a los medios comerciales. Entonces yo creo que lo que tenemos que hablar nosotros es de nuestros medios de Chile. Y que hay que trabajar estrategias para los medios comerciales, muy de acuerdo. Que las comunidades se organicen para plantear políticas públicas, conocer, exigir el acceso al espectro electromagnético, independencia, apartarse de filiaciones políticas o religiosas, porque la cosmovisión no es una religión. Las comunidades, porque uno de los problemas que ha dividido a las comunidades han sido los partidos y las religiones, ¿sí? Entonces, cuando ese compromiso es muy frágil en la comunidad, pues es muy vulnerable ante esas amenazas. Muy buenos días para todas y todos. Nos correspondió a nosotros la mesa número 2, es la comunicación en la defensa de los territorios y bienes comunes de los pueblos originarios. En primera medida, hablamos del territorio desde un concepto muy general de los pueblos, concebidos desde la vida, parte de la cosmovisión, de la relación misma con los múltiples sistemas integrales de la vida, un concepto desde la tridimensionalidad del suelo, subsuelo y el espacio aéreo. El territorio no es solamente la superficie o donde se siembra la milpa, o donde se tiene el hogar, la casa, sino que el territorio es todo un ente integral que también es un ser vivo. Abarca también el aire que respiramos constantemente, y sobre todo es un bien común también el aire. Las acciones inmediatas
es la creación de una agenda propia enmarcada en las acciones de lucha que identifique las amenazas en los territorios y sus propuestas, la reconstrucción social, económica, cultural y ambiental de los pueblos indígenas. En la mayoría de los países del continente, el tema territorial, la comunicación, las normas están escritas o si están escritas no lo cumplen, y en otros países que ni siquiera lo hay, no hay un reconocimiento. Entonces la idea es que entre todos podamos escribir una propuesta de carácter continental y que esta pueda caminar, que se pueda ejercer. Una medida de acción para este tema es difundir las luchas históricas mediante el uso de la imagen, el audio, los escritos o redes sociales para denunciar las corrupciones neoliberales y así respetar la diversidad y construir procesos coherentes con los procesos colectivos y comunicativos. Porque la información es poder, y si la información no circula y la mantenemos arraigada en un solo contexto, en una sola radiodifusora o en una sola persona, estamos jugando el mismo juego de los monopolios comunicativos que conocemos. Entonces, vuelvo a repetir, que yo le enseñe a mi vecino a través de mi propia lengua qué está pasando en el país, qué está pasando en Guatemala, qué está pasando en Ecuador, qué está pasando en el mundo, hará de nuestros cohablantes un mundo más despierto, un mundo que pueda compartir y pueda tener nuevas ideas para el cambio. La radio es uno de los principales elementos en los procesos y las luchas. Por eso se propone crear la radio continental con una base de concientización y capacitación interrelacional de los comunicadores y comunicadoras indígenas sobre las luchas y resistencias en temas políticos y en temas técnicos. Para mí, yo creo que la radio comunitaria es una expresión de esta organización que hemos tenido desde siempre los pueblos. Y nos estamos olvidando de reconocer ese trabajo que se lleva hecho, ¿no? Pareciera que la radio comunitaria ya existía desde siempre. Sí ha existido como la comunicación indígena desde nuestros abuelos, ¿no? Porque es una expresión oral que se traspasa de generación en generación. Pero no en todas las comunidades indígenas hay radios. Si hay radios, este significa que en nuestro pueblo hay organización. Mesa de Trabajo sobre Legislación y Políticas Públicas, el derecho a la comunicación de los pueblos indígenas. La comunicación indígena es un tejido vivo en el movimiento, la unidad, el tiempo y el espacio que vive en la palabra. El derecho a la comunicación es un mecanismo para ampliar el ámbito de acción política de los pueblos indígenas que permita resistir, convivir y articular procesos entre los pueblos para generar el diálogo intercultural. El derecho de contar con medios propios y acceder a medios no indígenas sin discriminación necesariamente debe fortalecer las expresiones culturales de nuestros pueblos, en donde se expresan sus modos de interactuar con otros y con el mundo. ¿Qué es el derecho de la comunicación indígena? Para nosotros fue o es el ejercicio a la libre expresión y difusión e intercambio de información de nuestros pueblos originarios, además de compartirlas a la sociedad en general a través del uso y apropiación plenamente libre de los diferentes medios de comunicación, que permitirá conservar su identidad y reforzar
a través del uso de la estrategia de nuestras tecnologías. Que las comunidades han logrado legitimar ante las comunidades el trabajo en comunicaciones y el empoderamiento de esos medios de comunicación, sin importar si las leyes y la constitución política o los políticos que manejan el monopolio de las comunicaciones lo aprueben o no lo aprueben. Nosotros tenemos que tomar en cuenta los convenios internacionales que todos los estados, todos los gobiernos han aprobado, han dicho que van a respetar y no respetan. Entonces, el papel del comunicador es fundamental, hacer conocer, porque yo sé que muchos pueblos desconocen las leyes internacionales que los estados han adoptado. Entonces, ¿cuál es nuestra función? Entonces, ¿saben? Mirando eso, es que ya empezamos a generar, entonces estamos en el propósito de crear otra categoría. Entonces, que esa categoría quede con el nombre de emisoras indígenas de carácter especial. Y de ahí nosotros ya hacemos nuestro propio reglamento. Pero ¿quién hace el reglamento? No lo hace el gobierno, sino la propuesta va desde acá. ¿Basados en qué? Primero, basados en el territorio. El territorio recoge cosmovisión. Yo creo que a partir de ese punto tenemos que ver. Entonces, si nos basamos en el territorio, podemos hablar de espectro, podemos hablar de todo lo que trae la ley de origen, porque es que nosotros tenemos que basarnos en la... Somos pueblos indígenas, y como pueblos indígenas tenemos que basarnos en la ley de origen, en nuestro derecho mayor. Nosotros, basado en eso, esa es nuestra legislación, y esa legislación tiene que ser entendida por el Estado, por el gobierno nacional o por quienes promueven las leyes. Retomando el mandato de la primera cumbre, se avanzó en la definición de contenidos y estrategias del Plan de Formación Integral en Comunicación Indígena, orientada a la fundamentación de la escuela itinerante. Que esta propuesta es avanzar en la construcción de una escuela itinerante. O sea, no es un plan de formación, pues ya el posgrado de comunicación indígena para todo el continente. Estamos muy lejos de eso. Queremos resolver el problema concreto de que en el foro, en la cumbre pasada, nunca había habido una cumbre de comunicación, nunca ha habido un espacio para que los comunicadores del continente que están trabajando con los pueblos indígenas y los propios comunicadores se reúnan, se conozcan, intercambien experiencias. Características que deben adoptar esta escuela: ser integral, que funcione a nivel continental, debe proponerse como un modelo replicable en otros lugares, no debe caer en la escuela de la escuela tradicional, debe fundamentar su formación en las problemáticas, necesidades y proyecciones de las comunidades y pueblos originarios. Es un soñar, está bien soñar, pero debemos de soñar con cosas que podamos realizar. Debemos de soñar con cosas concretas, reales, que verdaderamente podamos hacer. Yo creo que necesitamos, en primer lugar, depositar nuestra confianza en instituciones muy confiables, probadas, y en donde es posible la sistematización, es posible la división de tareas, la perspectiva de conjunto, y que nos apoyemos para ese primer proyecto en cosas pequeñas. El perfil del comunicador indígena de esta escuela itinerante, que domine una lengua materna, ganas y deseos de trabajar, debe probar que tiene una práctica de comunicación, debe haber sido preseleccionado por la comunidad, ser solidario con la comunidad y conocer las luchas indígenas por el derecho a la comunicación.
tener. Sí, que se va a exigir una lengua materna para aquellos pueblos que tienen pues la lengua viva. Pero hay pueblos que por X motivos no tienen su lengua de manera activa, que también podrían postular a la escuela itinerante si de verdad tienen una vocación y cumplen los demás requisitos de estar comprometidos con su pueblo. Entonces, en ese sentido, habría que aclarar y subsanar esa contradicción. Propuestas de formación que se planteen técnicas de equipos, software y medios, uso de la lengua a nivel oral y escrito, legislación interna y externa, cosmovisión, espiritualidad, administración de medios y procesos de comunicación. A mí me parece que no decir en ese momento que todos tenemos que manejar las herramientas así fácil, pero tenemos que tener un mínimo de conocimiento de todo, porque uno no sabe en qué momento, en qué situación de cada pueblo vas a necesitar sacar un video, o vas a necesitar sacar fotografía, o vas a necesitar tener que redactar algo mínimo, o vas a tener que grabar, porque los instrumentos ya están a la mano, ¿no? Con una cámara fotográfica tenés todo eso. O sea, no estamos hablando de algo tan complejo en esta época. Los contenidos posibles de formación, soberanía y defensa del territorio, minería, megaproyectos, explotación acuífera, cambio climático, biodiversidad, revitalización cultural, medicina tradicional, cosmovisión y valores, identidad y lengua, soberanía alimentaria, transgénicos y fomento a la producción local. ¿Y cómo podría ser esa escuela itinerante? ¿Cuáles serían sus principios? ¿Cuáles serían sus cursos, sus necesidades? ¿Cómo se podría gestionar? Yo lo que sugeriría es que nos concentremos, en base a las experiencias muy ricas que existen a nivel nacional, ¿no? Nos concentremos en diseñar, definir un poco, avanzar en esa escuela itinerante, que me parece que no debería ser una sola escuela, sino debería ser un modelo de escuela que se pueda replicar a nivel nacional y a nivel de bases. Prácticamente vamos a presentar la mesa número 5, donde trabajamos con el tema de las mujeres en la comunicación indígena. La primera interrogante es, ¿cómo ha sido la experiencia de las mujeres indígenas en su acercamiento y aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y comunicación? Hay distintos, aquí vemos representación de varios países, o por lo menos no representación, pero experiencias de varios países. Las comunicadoras, ¿todas saben leer y escribir? Esa es la pregunta. Pensemos en nuestros pueblos, en nuestros países, en nuestras experiencias. Yo pienso que todos sabemos leer y escribir. Si nos preguntamos por qué, cómo vamos a informar, más bien estamos empujando a nuestras hermanas que no saben leer y escribir. Los trabajadores, mujeres indígenas, hemos cursado por lo menos educación primaria, secundaria, algunos seguro la universidad, ¿no? Entonces, no nos podemos, lo que es, hay que decir, creo, la mayoría en todo el mundo creo que está, todos los que saben leer y escribir. La lectura no tiene que ver con el solo hecho de poder comprender y leer lo que nos dice los textos españoles en ese sentido o de otras lenguas, sino que hay muchas formas de leer también. Ahí están los hermanos que pueden también leer en el pueblo Pom, estaban los hermanos que podían leer los astros, que también pueden transmitir, y estas hermanas justamente podían transmitir un método de con el tema de la medicina para el pueblo, y también por el tema de la alimentación, el tema de la organización y el tema de la educación primordial, que es la educación comunitaria y la educación que lleva cada pueblo. En La Mancha, eso ha sido para mí la universidad, la escuela. Ahí es donde he descubierto si éramos inútiles o si éramos burros. No habíamos sido inútiles, no habíamos sido burros, sino teníamos conocimientos milenarios, teníamos un objetivo muy claro. Ahí es donde me he informado, ahí es donde he entendido qué es lo que estábamos buscando como pueblos indígenas originarios.
Estábamos viendo la parte de capacitación técnica en el uso de herramientas e instrumentos. Compañera. Sí, pues también es muy importante capacitarlos en cuanto a todo lo que es el equipo técnico que se utiliza, lo que es la captadora, la mezcladora, los micrófonos, cómo se conectan, todo eso, ¿no? Lo que es la antena, lo que es cómo tienes que poner la antena a tierra, o sea, todos esos tipos de situaciones también son importantes que las conozcan en caso de que se descomponga. A veces si no está el técnico, híjole, ¿no? Ya no pudiste, ¿no? Entonces, todo ese tipo de formación es muy importante dentro del área técnica. Es importante saber la cuestión técnica, saber, pero lo más importante es saber qué es lo que queremos mostrar o qué es lo que queremos decir. Entonces me parece que antes de esto debemos tener formación en cuanto a la política, ¿no? Que es desde donde nosotros vamos a contar lo que queremos contar, las historias, y me parece que es sumamente importante ya en cuanto a la técnica, aprender a redactar, aprender a hacer discurso y que sea un discurso claro, con contenido así súper sencillo. Creo que eso es así, por más de que tú puedas usar una grabadora o una cámara, si no sabes qué es lo que vas a decir, no te sirve de nada saber todo eso. Creo que hoy por hoy las mujeres están rompiendo esa barrera de miedo de acercarse a las nuevas tecnologías. En Argentina, en el norte donde provengo, muchas de las hermanas son técnicas en radio, y esto demuestra de que las mujeres no somos tan ignorantes o no somos tan quedadas como se ha visto o se ha querido vender durante estos años. Y que también en el tema de la participación política, hoy por hoy muchas de las mujeres están conduciendo sus organizaciones, lo cual demuestra de que las mujeres tenemos potencialidades. Entonces, ¿cómo ha sido la experiencia de la mujer indígena en su acercamiento y aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación? Pues yo contestaría al calor, ¿no?, de las necesidades, ¿no?, al calor de los movimientos sociales. O sea, hemos estado ahí en la medida en que hemos visto avasallados nuestros derechos, avasallado nuestro territorio, nuestros recursos, ¿no? Entonces, un poco decir que la mujer ha estado, digamos, a la altura de las necesidades que se han ido presentando. Referirme a la mesa número 6, que trabajamos el tema estrategias y mecanismos de enlace continental de la comunicación indígena para la lucha, el buen vivir de los pueblos indígenas. Entonces, la propuesta de la mesa número 6 es la siguiente. Primero, esta mesa decide aprobar una posición en la quinta cumbre continental de los pueblos indígenas del Abya-Yala a realizarse en el territorio de convivencia, diálogo y negociación, territorio Misak de la María Piéndamo, Cauca, Colombia, del 10 al 16 de noviembre de 2013, frente a la Conferencia de Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas y la Agenda Post-2015-2030 en materia del derecho de la comunicación e información indígena, el cual también se someterá a la preconferencia de febrero de 2014 en México. Bueno, sobre estos temas de las cumbres, de estas reuniones internacionales, a mí sí me hace muy importante que esta información baje a los pueblos, baje a las organizaciones de base. Tiene que haber un esfuerzo de parte de estos, le voy a decir así, diplomáticos indígenas, o como dijo Otero, estos cóndores que van de cumbre en cumbre, que tengan la suficiente sensibilidad para ir bajando la información para que se orienten las luchas de base. Tenemos que en realidad fortalecer nuestra autoridad, nuestra dignidad, nuestros usos y costumbres, pero no venir acá, que es un trabajo allá en la base, que esto lo otro, ¿no? Sino que con unas propuestas en realidad para vivir otros siglos más, otros años más en este capitalismo salvaje.
Y esa es la invitación que nosotros hacemos. A veces hacemos de cumbre, pero ¿cómo estamos los pueblos? ¿Cómo estamos los dirigentes? Los dirigentes estamos negociando pipí cogido con el Estado, como nos pasa en Colombia, pero no estamos aterrizando en las bases. Por eso yo les invito de que acá la unidad del pueblo no solamente es pegado con balas, sino con realidad la lucha para la resistencia. Esa es la invitación que les hacemos y esta propuesta aterricemos en las bases. Gracias. Consolidar la Comisión Continental de Seguimiento de los Procesos de Comunicación de los Pueblos Originarios del Abya-Yala, que además de las funciones de coordinación, tengan carácter consultivo, conformado por autoridades y comunicadores y comunicadoras indígenas del Abya-Yala de cada uno de los países miembros. Yo creo que el porqué de la articulación de la comunicación indígena en el continente Abya-Yala, más que nada es para que esto empiece a funcionar, esto empiece a caminar y no lleguemos a la tercera cumbre con las mismas preguntas. Hay que operativizar la plataforma virtual de comunicación y capacitación del Abya-Yala como una de las responsabilidades prioritarias de la comunicación continental de seguimiento. Como toda gran actividad, la segunda cumbre continental de comunicación indígena del Abya-Yala ha llegado a su cierre. Hoy nos quedamos con esta gran experiencia de organizar un evento de esta magnitud, pero sobre todo nos quedamos con la palabra, el conocimiento y experiencia de todos los participantes. Hemos revisado las responsabilidades que asumimos como comunicadores indígenas del Abya-Yala en la primera cumbre de comunicación indígena del Abya-Yala celebrada en la María Piendamó, Cauca, Colombia. A partir de ello, hemos mirado las tareas que aún quedan sin atender, las que requieren seguir fortaleciéndose e identificamos aquellas en las que desconocemos los avances. También hemos trabajado en grupos durante 4 días para continuar la reflexión de nuestro trabajo como comunicadores y comunicadoras de los pueblos del Abya-Yala y para identificar las acciones que pueden fortalecernos en nuestra labor de apoyar la defensa de la vida y la construcción del buen vivir. Con base en ello, acordamos. Primero, la segunda cumbre continental de comunicación indígena de la Abya-Yala ha invitado a las organizaciones de comunicadores de Bolivia para que en ese país se realice la tercera cumbre continental de comunicación indígena de la Abya-Yala. Ha sido compromiso de los asistentes de ese país consultar y escuchar a sus mayores y a sus mayoras y a sus autoridades para que en la reunión de los pueblos convocados por la quinta cumbre continental de los pueblos indígenas de la Abya-Yala a realizarse del 10 al 16 de noviembre del 2003 en territorio Misap de la María Piendamó se dé el voto y mandato definitivo. Segundo, concurrir a la quinta cumbre continental de los pueblos indígenas de la Abya-Yala para presentar los resultados de esta cumbre y solicitar sea aprobada una posición frente a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas y la Agenda Post-2015-2030 en materia del derecho a la comunicación e información de los pueblos indígenas, la cual se someterá a la preconferencia de febrero del 2014 en México. Tercero, consolidar la Comisión Continental de Seguimiento de los Procesos de Comunicación de los Pueblos Indígenas de la Abya-Yala a través de las cumbres que además de las funciones de coordinación tenga carácter consultivo y sea conformada por autoridades y comunicadores indígenas de cada país. A todos los invitados que estamos ya por partir desde las conclusiones, los resolutivos, los mandatos, los compromisos que nos llevamos cada uno de nosotros en nuestros diferentes espacios, en las diferentes nacionalidades que nos acompañan el día de hoy, a las organizaciones indígenas que estuvieron presentes y que respaldan esta resolución y que todos nuestros corazones, nuestras manos, nuestros pensamientos
están aquí juntos y desde este espacio brote el pensamiento, el caminar de todos. Conjuntemos nuestra palabra, conjuntemos nuestros corazones para que caminemos desde siempre y nos vemos en la tercera cumbre que se va a realizar en Bolivia. Ojalá que los hermanos de Bolivia tengan toda la apertura con todos los indígenas del mundo. Muchísimas gracias, enhorabuena a todos y buen camino y que lleguen con bien a sus comunidades, con sus seres queridos. Muchas gracias. Quiero que se pongan de pie todos, hermanos, y nos tomemos la mano para decir muy fuertemente todos, damos por clausurado esta segunda cumbre de comunicadores indígenas. ¡Que viva la cumbre! Palabra maya que bautiza el continente. Mentira, no es América, no es...